Durante un consejo económico realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro le hizo un especial pedido a sus ministros consistente en mejorar la ejecución de los diferentes planes y tareas, o de lo contrario, en un plazo de un mes saldrían de la cabeza de sus respectivas carteras. Uno de los más importantes reclamos del presidente Gustavo Petro a sus ministros consiste en que existen dineros del presupuesto que ni siquiera se han tocado, y estos corresponden a programas y planes que cada ministerio tiene para el trabajo con las comunidades y proyectos que las benefician. De acuerdo con una gráfica de la Dirección General de Presupuesto, casi 30 billones de pesos se encuentran sin utilizarse para proyectos de ejecución en diferentes proyectos de los ministerios. Por eso el presidente Petro se encuentra apurando a sus ministros para que mejoren su trabajo mediante la utilización de los recursos económicos. El jalón de orejas del presidente Gustavo Petro a sus ministros se realizó durante una reunión que tardó 6 horas, y en ella el mandatario expresó su molestia en materia de avances de los proyectos de cada ministerio. Por eso se determinó un ultimátum de un mes. Las carteras que mejores calificaciones tienen en cuanto a ejecución de presupuestos son las de Educación, Minas y Energía y Defensa, mientras que las de Interior, Justicia y Hacienda se rajan, porque no se han destinado los presupuestos para poner a andar sus diferentes planes. Uno de los ministros del gabinete que se pronunció luego de la reunión entre las cabezas de ministerios y el presidente Gustavo Petro fue el de la cartera de la Salud, Guillermo Jaramillo, quien comparó a los funcionarios con fusibles que cuando no sirven se deben cambiar. Estamos trabajando y sirviéndole a Colombia entero, entonces nos corresponde a todos nosotros trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, como lo ha solicitado el señor presidente de la República, y en eso estamos. El que lo pueda hacer, pues tiene que irse, y si no podemos, para eso estamos. Nosotros somos fusibles, si no estamos funcionando, se saca ese fusible y entra otro, indicó el ministro Jaramillo. En un solo año del presidente Gustavo Petro son varios los ministros que se han ido en medio de escándalos. Entre ellos se encuentran Alejandro Gaviria, exministro de Educación, María Isabel Urrutia, exministra de Deportes, e Irene Vélez en la cartera de Minas y Energía.